Victory Irish Tijuana. Estamos en un nuevo evento y esta vez no vengo sola, viene Esther conmigo. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en un evento infantil en Victory Irish Tijuana. Y pues aquí nos vamos a divertir con todos los niños. Vengan, acompáñenos. Somos de Victory Irish Tijuana. Okay. Entonces son de aquí, son locales. Sí, somos de esta iglesia. Okay. ¿Qué es lo que les tocó hacer el día de hoy aquí? So, lo que estamos haciendo, estamos bautizando a todos los jóvenes. Les damos un ticket para su comida, una bolsa de dulces, una pulsera para cuando empiece el concierto, se mueve al ritmo de la música. Okay. Muy bien, muy interesante. ¿Qué expectativas tienen de este evento? Es una bendición para nuestra comunidad, para la colonia, porque una es gratis y luego otra porque disfrutan de la música de los raperos que van a venir. Y luego todo por el honor y gloria de Jesucristo. Amén. ¿Cómo se siente de que este evento sea específicamente para niños? Es algo diferente porque usualmente siempre es para los padres, la gente mayor, pero algo que siempre tratamos de enfocarnos y que es bueno es que solamente es para los niños, se sienten especial, una bendición donde pueden ver que Jesucristo también no nomás es para la gente mayor, pero para los jóvenes también. So, es una bendición que es enfocado nomás para los niños chicos. Come on. Sígame. Del lado de Jesucristo. Espérate que toma agua. Buenas, bendiciones. ¿Qué les tocó hacer el día de hoy? ¿Qué les tocó hacer el día de hoy? Aquí servir a papita, a todos los niños. ¿A qué les tocó servir en la comida entonces? Sí. Okay. ¿Cómo se siente el día de hoy por que le toca servir en esa área? Bendecido, todo el tiempo una bendición poder servir a la gente, a los niños, de que puedan disfrutar este tiempo. Muy bien. ¿Qué piensa de que específicamente este evento sea para niños? Está bien para que los niños puedan conocer algo de Cristo, de Dios, y que puedan mirar ellos y puedan mirar que nos interesa, que viene siendo una bendición poder estar ahí para servirles a ellos. ¿Qué expectativa tiene de este evento? Que los niños puedan crecer en las cosas de Dios. Así que sigan el ejemplo que ya nosotros de grandes que ya contamos conociendo a Dios, que ellos puedan seguir. Amén. ¿Qué le diría a esos padres que a veces no quieren llevar a sus niños como esa clase de eventos o a la iglesia? ¿Qué les diría a ellos? ¿Qué le diría a los padres? Pues, que a veces es bien importante nosotros como padres ser un ejemplo y enseñarles lo que es las cosas de Dios para que ellos no crezcan en las cosas del mundo, las cosas malas y todo, que nos puedan hacer a perder el tiempo en su vida. Ya que sirviendo a Dios es lo mejor que no puede hacer. Amén, así es. Bueno, gracias. Sí. Ahora vamos con el chef, que es el que está preparando esta tarde los alimentos para todos los niños. ¿Cómo se siente? Bien, bendecido. Bendecido. ¿Cómo se siente de que le tocó preparar el alimento para todos estos niños? Es un privilegio de poder servir en la iglesia y para los jóvenes. Yo recuerdo que cuando hay jóvenes en una iglesia es que hay futuro. Entonces, el servir aquí para mí es un privilegio y un honor. ¿Y usted ha estado desde niño en la iglesia o...? He pertenecido a la iglesia durante más de 20 años, pero por cuestiones de mi vida tuve que vivir circunstancias que me llevaron a la perdición, pero hoy que me encuentro con Dios otra vez, siento que
bendición, amén, así es. ¿Algún consejo que le quiera dar a los papás para que acerquen a sus hijos a la iglesia, a los caminos de Dios? Claro que sí, buenas tardes. Iglesia en inglés, pero también hablamos español, el cual también creemos que Dios puede hablar a través de los jóvenes, igual también invitándolos a que ellos asistan desde niños, porque personas como yo que hemos vivido de las comunidades rojas, a veces es lamentable que un niño tenga que ir a vivir las circunstancias de la vida, pero si los tenga la iglesia, los jóvenes pueden crecer en un crecimiento cristiano, en un crecimiento sano, en una doctrina donde van a poder tener un alcance más en su salvación. Amén, así es. Gracias, bendiciones. Miren, como pueden ver, no solamente pues está el registro, está la comida, sino de este lado también tienen un poco de postres para los pequeños. Tenemos quequitos aquí para los niños y en la parte de afuera tienen brincolines y tienen cosas. Vamos a ver si podemos ir a buscar a algunos niños. Bueno, de este lado tenemos abrudema. Que tiran los saquitos, se tienen que tirar en la nariz. Y era a su lado. Le atinó. ¿Cuáles son sus nombres? Vicente, muy bien, mucho gusto. ¿Qué les tocó hacer el día de hoy? ¿En qué les tocó servir? De todo un poco. Pues en el setup de decoración, somos de aquí de la iglesia. Uh-huh. Y nomás nos dijeron servir en lo que se pueda. Okay. Ahorita estoy dando los cursos a los niños y organizando los cursos. Muy bien. ¿Cómo se sienten de que sea un evento específicamente para niños? Es un privilegio servir especialmente a los niños. Muy bien. ¿Qué les diría a esos padres que muchas veces por sus creencias o lo que ellos piensan no dejan que los niños se acerquen a la iglesia o que busquen de Dios? ¿Qué les diría? Pues que la iglesia es el mejor lugar y más seguro para donde un niño pueda estar. Que sí hay que tener precauciones, pero igual es muy recomendable. Yo no entendería esa mentalidad, pero pues orar por ellos, ¿no? Los papás, que Dios les dé el entendimiento, porque la palabra de Dios dice dejar a los niños venir a mí, y una iglesia es el mejor lugar para un niño, donde pueda crecer en un ambiente sano. Uh-huh. Amén, así es. ¿A usted le tocó desde niña estar en los caminos? Sí. ¿Sí? Sí, gracias a Dios. Tuve el privilegio de crecer en un ambiente cristiano desde los 3 años de edad. Y gracias a Dios, hasta ahorita nunca me he apartado. Y pues no de todo el mundo, porque no conozco otra vida. Okay. Muy bien. Y mis hijos están aquí también. Okay. ¿Cómo se siente de que sus hijos estén aquí sirviendo a Dios y no estén pues allá afuera en el mundo? Es lo mejor que puede haber para un papá, porque no tengo que preocuparme de que anden en otro lado. Mi hijo sirve en la alabanza, mi esposo en la alabanza, y ellos aquí conmigo, entonces es un privilegio servir a Dios. Amén. Bueno, muchas gracias. Bendiciones. Espíritu Santo,
Estoy listo. Haz lo que quieras hacer con mi vida. Dios les bendiga, esto es todo de mi parte.